¡Hola, YouTube! Vale, hoy vamos a explicar cómo lupear en la hoguera. La hoguera tiene un hitbox, que ahora lo vamos a ver, que bueno, lo hemos dejado ahí preparado para verlo, en el que el fantasma no te ve. Entonces, si tú eres capaz de girar por la hoguera sin que él te vea, tú puedes ver continuamente al fantasma, pero él a ti no. Porque el hitbox es como... El hitbox es como un cono, digamos, en el que hace como una pared invisible. Ahora lo vamos a ver, lo que pasa es que está permatag y tenemos que esperar, lo ideal es esperar a que se apague la hoguera, porque si la hoguera está encendida no vas a ver nada. Puedo entrar, mira, se acaba de apagar, perfecto. Vale, he dejado una lata encima para que veamos dónde acaba el cono del hitbox. Si tú estás agachado y giras, no te ve. Vale, lo que nos interesa es encender las luces. Que he apagado los plomos. Esperemos que no ataque. Porque cuantas más luces alrededor, mejor le vamos a ver. Vamos un poco a contrarreloj, con la luz. ¿Veis el...? Ahí viene. Vale, venga, nos la jugamos. No sé de dónde viene. Ahí. Vale. Él ahora mismo no nos está viendo. Lo que puede es que nos haya visto entrar. Pero no nos ve. Si ahí hubiese luz, se le vería bastante mejor. Ahora mismo no le veo. Pero por sonido sé que tiene que estar delante. Vale. ¿Ves? No nos está viendo porque tenemos una pared invisible. Vale, vamos a encender ahora sí las luces para poder verle. Cuantas más luces mejor. Pero la hoguera no, porque si encendemos la hoguera nos tapa la visión. El fuego estaría en nuestra cara y no vemos bien al fantasma. Así que voy a encender esto. Por aquí, por allí. Incluso aquella se podría encender. El campamento este, la verdad que es de los que más aguantan con luces. Puedes encender todo el campamento que no caen los plomos. Vale, ahí está el hitbox que os decía. Nosotros pensamos que la hoguera estaba hasta aquí, porque es lo que tú ves. Pero no, la hoguera está hasta ahí. Vale, ahí viene. Vale, es posible que nos haya visto entrar, ¿eh? No hay que paniquear, porque no nos ve. Lo que pasa es que lo ves tan cerca que piensas que te va a comer, pero no, no te ha visto. Si tú giras bien, no te ve. Porque es como un palo en medio, es como si hubiese un cubo. Y cuando nos pilla mal el fantasma, de escondites, porque este campamento tiene muy pocos escondites, y son bastante malos. Ese está bastante bien, pero hay unos cubos aquí que son horribles, esas cajas son horribles. Pues me fío más del hitbox de la propia hoguera que de cualquier otro. La hoguera es clave para el campamento. Encima está céntrico. Venga de donde venga, le vas a ver venir. Así que nada, espero que os haya servido el vídeo. Si tenéis algún comentario lo podéis dejar por aquí abajo. Y recordad que estamos todas las noches en Twitch a las 9 de la noche España. Y nada más, un besito muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!